Bueno, 18 de junio y estos son los números del día. 6% la devaluación, o mejor dicho, la suba del dólar acumulada en Brasil en lo que va del mes. En realidad, en el último mes, si tomamos no el mes calendario, sino los últimos 30 días. Y si consideramos desde comienzos de este 2024, ya estamos hablando de 11% de suba del precio del dólar en Brasil. Es decir, se está devaluando el real. Esto va de la mano de la preocupación que empieza a haber en el mercado por algunas decisiones que llegan desde el gobierno, que están generando incluso una crisis, podríamos llamar, o por lo menos un conflicto al interior de las filas de lo que es el Palacio del Plan Alto, porque por un lado hay un Lula que sigue presionando para realizar más obras, para realizar una mayor expansión del gasto público, y por otro lado está su amigo, su aliado, su colaborador de prácticamente toda su vida política, que es Fernando Haddad, que hoy está ejerciendo el rol de ministro de Hacienda, tratando de hacer su trabajo, de cuidar la Hacienda, tratando de ponerle límites a algunas de estas cuestiones que plantea Lula, diciendo acá hay una serie de compromisos que nosotros tenemos que cumplir. Recordemos que con Lula se eliminó el techo que había al nivel de gasto público, se permitió entonces un aumento del déficit, lo cual empezó a generar inquietud en el mercado. Y si en las últimas horas sumamos que Lula planteó directamente que no importa que aumente el gasto público, porque eso se va a compensar supuestamente con un aumento de la recaudación, sin que haya muchos elementos para pensar que esto vaya a ocurrir ciertamente, bueno, la consecuencia es, insisto, un desequilibrio en los mercados y una disparada del dólar en Brasil. Veremos cómo continúa esto. Algunos empiezan a plantear que la continuidad de Haddad como ministro de Hacienda empieza a ser, por lo menos, víctima o escenario de interrogantes sobre, insisto, su futuro como ministro de Hacienda. Segundo número del día, 500.000 las personas que podrían ser beneficiadas, pero que probablemente sean beneficiadas en los próximos días en los Estados Unidos a partir de un anuncio realizado por el presidente Joe Biden de darle un estatus especial, de protegerles y de permitirles iniciar un camino a la ciudadanía a 500.000 personas que están casadas con ciudadanos estadounidenses, pero que no tienen del todo regularizada su situación. Es decir, personas que tienen un origen migrante, pero que les corresponde ser ciudadanos, o bien porque nacieron en territorio estadounidense o porque reúnen otro de los requisitos para ser ciudadanos, y a pesar de que aún no tienen los papeles terminados y ya certificados para ser plenamente ciudadanos, se les va a permitir a sus maridos o a sus esposas que puedan acceder a la ciudadanía, o que por lo menos tengan una protección especial que impida su deportación y que les permita moverse de forma absolutamente legal y regular dentro de los Estados Unidos. Un cambio importante que busca darle un gesto, sobre todo a las comunidades de origen migrante que están en condiciones de votar en las elecciones del próximo 5 de noviembre. Del otro lado, obviamente, las críticas desde el Partido Republicano planteando que este tipo de políticas que toma Biden son una forma de abrir la frontera. Claro, acá Biden puede decir, pero a mí no me pueden acusar de eso porque yo vengo de tomar una decisión que fue cerrar completamente la frontera, prácticamente impidiendo el ingreso de cualquier persona y la solicitud de asilo por parte de cualquier persona, sin importar de dónde viene o en qué condiciones llega. Bueno, está claro, en cualquier caso, tema migratorio se convierte en uno de los ejes de la campaña electoral. Mucha atención, porque en 9 días será el primer debate de Trump contra Biden. Pasemos a repasar las caras de este martes. Y la primera es la de Juan Castro Becchios, el zar antidroga en Chile, convertido prácticamente en una figura hoy del sistema judicial, del sistema de seguridad chileno, a partir de que en pocos meses, desde que asumió como fiscal de Antofagasta, logró, bueno, el decomiso
de 13 toneladas de droga. Un cargamento hace poquito de 4 toneladas de fentanilo, por ejemplo, ingresando casi todo por la frontera norte. Por eso, obviamente, en este punto, Antofagasta, un lugar crítico en este sentido, viene siendo un tema cada vez más preocupante para Chile. El aumento y el avance del crimen organizado, el avance y la penetración de los carteles de la droga con nuevos tipos de delito que se veían desde hace tiempo en otros países de la región, pero no en Chile, o por lo menos no en la escala que se están viendo ahora. Y esto está forzando, obviamente, que todo el sistema policial, pero también que el sistema de justicia, se adapte. En este marco, bueno, Castro Becchios ha logrado un nivel de eficacia apelando a los instrumentos que tiene a su disposición, que lo está convirtiendo, insisto, en una figura. De vuelta, es el zar hoy de la lucha contra el narcotráfico en Chile y ya acumula 13 toneladas de droga incautada en diferentes operativos. Segundo rostro del día, Lorena Ponce de León, la ex primera dama ya oficialmente del Uruguay, y la noticia tiene que ver con que se confirmó su divorcio del presidente Luis Lacalle Pou. Recordemos, ellos habían estado casados 22 años. En 2022 anuncian su separación, pero seguían casados legalmente, hasta que, bueno, finalmente ahora quedó oficializado el divorcio, la disolución del matrimonio de esta manera. Entonces, Lorena Ponce de León deja ya oficialmente de ser la primera dama del Uruguay y se confirma el divorcio de Luis Lacalle Pou.